4 nuevas actualizaciones han sido activadas ya mismo en Pokémon GO. ¿Pero cuáles son? Veamos. Tengo que decir que esto fue activado ya hace unas horas, nada más que no había tenido chance de venir a expresarlo por acá, y creo que es importante que ustedes se enteren de que ya esto está activo para todos en el mundo. Me refiero a todos, es todos, no es la típica cosa que está saliendo todavía. Lo que no se ha activado todavía para todos es el rollo este estético que han ido agregando distinto, dígase que se vea el fondo diferente y que se vaya generando conforme uno va llegando a lugares diferentes, según el bioma en el que uno esté, bla bla bla. Eso todavía no está para todos en el mundo, está para algunos lugares. De hecho, yo creo que está solo como tipo México, Nueva Zelanda y tal vez un par más de países. No está en muchos lugares todavía, así que bueno, en fin. Lo que sí tengo que decir y que está activo para todos y se activó el día de hoy para todos, número uno, y hace unas cuantas horas, este está todavía más tiempo hace ya, es pases remotos infinitos. Oh, sí. Durante todo el fin de semana eso va a estar disponible, así que vamos a tener chance de poder jugar todos los remotos que se les dé la gana. Obviamente esto no trae reducciones de precio de pases remotos, por si acaso, digo. Para quien no tenga el entendido de eso, pues es un poco lo que es. Lo que les diría es que si, verdad, tal vez no pueden jugar del todo el tour de sino andar por ahí presencialmente, lo que sea normal, pues bueno, tienen el chance de jugar remotamente y que los inviten a algunas cosas, Dialgas, Palkias, lo que sea, y así jugar de alguna manera y tener un poquito de eso, más porque Dialga y Palkia obviamente tienen un decente interés por parte de los efectos y demás cosas para poder tener por lo menos uno y uno. Así que digo, sépanlo, no hay límite de remotos. Bueno, técnicamente el límite es 999.999 remotos en un día, pero si ustedes están gastando esa clase de cantidad de remotos, el problema es distinto, el problema es diferente. En fin, eso está ya activo en el juego, así que pueden jugar todos los remotos que se les dé la gana. No crean que van a llegar al límite de 5 o lo que sea, pueden jugar los que les dé la gana. Y más porque ya mañana, para nosotros en América, por lo menos el viernes en la tarde, ya empezaremos a tener gente que en los otros lados del mundo ya empieza a ser sábado, empiezan a jugar su tour y empiezan a mandar raids remotos también, lo que también es bastante cool. Así que tengan eso en cuenta. Siguientes dos cosas que se activaron dentro de esta lista como tal son el botón de revivir todos y el botón de curar todos. Aleluya. Esto es una de las cosas que más quería que pasase. Es más, yo quería que pasase en el último Raid Day, en el de Siduai, porque eso ayuda a curar tan malditamente rápido. Si uno tiene que estar yendo plic, 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 con cada uno es un dolor de todo. Y más aún, en el caso de algunos de ustedes, estoy seguro que les pasará que el teléfono sea un pelín más lento y que tengan que ir esperando a que cada uno se vaya activando. Así que tener un solo botón y que todo el mundo se cure, 10 de 10, súper bueno. Ojo que es, si ustedes ponen una hiperpoción, se pone abajo, les sale el botón curar todos, les dan a eso y eso hace que se utilice automáticamente en todos los posibles. Voy a asumir que si no tienen las pociones suficientes, lo que haría es hacerlo en orden de arriba para abajo. Estoy asumiendo, eso sí que no lo sé, en caso de la gente que tenga menos recursos en ese sentido, pero no lo sé. Ahora, por otro lado, tenemos revivir todo, misma historia. Vayan a un revivir máximo y les va a salir abajo el botón revivir todos. Igualmente irá reviviendo todos literalmente los que tengan, así van a poder jugar raidear mucho más rápido. Eso me encanta, me encanta, me encanta. Siguiente cosa y el último punto dentro de esta lista es el botón de listo en solitario en las incursiones, así que ya pueden jugar raid en solitario mucho más rápido. Recuerden que tienen que esperar a que pasen 30 segundos de todos modos, así que sí que hay que esperar ciertamente un lobby, pero no es el lobby completo de, no sé, 200, 100, no sé cuánto, 120, no sé cuánto es el lobby completo, la verdad no me acuerdo ahorita, pero el punto es que tienen que esperarse el lobby entero de normal. Ya no pasa, ya no es eso una situación, así que si ustedes van a jugar algún raid, no sé, de pronto quieren jugar solitario de los de Hisui, de los iniciales de Hisui evolucionados, cuando estemos en esas horas especiales de Hisui en el tour de Sinnoh, les faltó Typhlosion, por decir algo, alguno de ellos les faltó Shiny, quieren buscarlo, pueden jugarlo en solitario, no tienen que estar esperando a nadie, no hay ningún problema, bim, bam, boom. Y pues lo mismo para de cualquier otra situación que quieran jugar más rápido, hacer más rápido, no solo durante el tour de Sinnoh, pero en general, a partir de ahora, eso es bastante bueno. Raids oscuras de nivel 1, por ejemplo, que mucha gente las está jugando también, porque hay varios dos que pueden salir Shiny, cosas por el estilo. Todo eso es beneficioso, todo es puro, puro beneficio, así que todas esas cosas ya están activas. Y como les digo, todavía faltaría que la cosa esta estética se active también para todos en el mundo. Y no me extrañaría que de pronto se activase de aquí hasta un poquito antes de que se empiece el evento globalmente, pero habría que ver. No les puedo garantizar nada con eso por ahora, pero pongan atención, que de pronto vemos más países aparecer que tengan ya la nueva cualidad de esta visual de gráficos avanzados de Pokémon GO activa. Así que bueno, eso es todo por ahora, amigos. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse para más y mucha suerte con el tour de Sinnoh y nos vemos mañana. Bye, bye.